Muy buenas tardes, ¿me logran escuchar? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Gracias a todos y todas. Vamos a dar inicio. Bueno, el día de ahora y el día de mañana estaremos viendo la forma de poder tener seguridad en los trabajos que nosotros realizamos a nivel de Excel. Recuérdense que a medida vayan ustedes creciendo en la parte del desarrollo de Excel, van a ir generando contenido para diferentes usuarios o diferentes miembros de un departamento que nos va a demandar cubrir lo que es la parte de la información o en todo caso, pues llegar a un punto de la autoría de o el derecho de lo que se le llama esto, se me escapó la palabra, al tema de la creación, ¿verdad? La creación de contenidos, es decir, el derecho de autor. Entonces, el día de ahora vamos a ver las formas de poder proteger las celdas, perdón, proteger las hojas y los libros, de tal forma de que me permita no perder la información o proteger información importante que en su momento se está compartiendo. En la nube existen contenidos que permite, por ejemplo, generar, digamos, asignaciones por hojas o por data o por columnas, donde se puede bloquear y evitar de que algunos usuarios puedan digitar información o incluso hasta poderla ver. Pero el día de ahora, pues, lo vamos a trabajar a nivel de Excel. En varias ocasiones he venido mencionándoles que por lo menos la restricción a la digitación de algunas celdas, hojas o rango de celdas puede darse por medio de el comando validación de datos. Esto permite que apoyándonos de una de las de los criterios que tiene, que es crear la longitud de los caracteres, podemos bloquear hasta cierto punto la digitación de información sobre columnas o celdas que deseamos tener bloqueadas, especialmente donde se encuentran fórmulas o donde se encuentra alguna información oculta por medio de la combinación de los fondos de los rellenos y los colores de la fuente. Entonces, quizás esa es como la forma más fácil de poder bloquear un texto dentro de la parte de las hojas de Excel o libro, ¿verdad? Solo que esta tiene una vulnerabilidad. Una de ellas es que, pues, con un suprim podemos borrar la información que se encuentra dentro de la celda o con un delete. Si eliminamos filas, si eliminamos columnas, también puede generar problemas de que logre eliminar la información o en todo caso el copiar-pegar. Si yo hago una copia y lo pego sobre donde tengo bloqueado ese carácter, pues sí lo permite realizar. Y la otra desventaja es de que esa digitación
de información, pues solo se va a bloquear sobre la celda o el rango de celdas. No bloquea como un libro o no bloquea en sí ciertas propiedades del libro. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Por ejemplo, por acá tengo, digamos, una tabla de la que ya hemos venido trabajando y vamos a generar una serie de pasos para poder ver que cuando nosotros tenemos un contenido, sí, y sobre todo cuando lo creamos, muchas veces necesitamos bloquear las hojas para que se pueda perder la parte del contenido. En esta tabla solo tengo ahorita por el momento los códigos de los vendedores y en la tabla parametrización, que es de donde nosotros vamos a tomar la información, vamos a rellenarla por medio de un índice coincidir con lo que hemos venido aprendiendo, de tal forma de que solo con digitar el código del vendedor me capture toda la información que tengo acá. Por ejemplo, nombre, zona, meta, la venta a los 3 meses y pues al final que coloque un total, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con una fórmula. Y por último, que evalúe si la comparativa del total versus la meta trimestral, pues se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Acá vamos a combinar una serie de herramientas o fórmulas o todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Como lo quieran llamar, funciones, fórmulas, herramientas, que me ayude a llenar esta tabla. Y como les digo, lo que buscamos es mantener bloqueada toda la tabla, de tal forma que solo pueda interactuar con los códigos. Y a medida vayamos ingresando datos, ya sea en la tabla principal o en la de parametrización, que me permita irlos considerando para no estar bloqueando y desbloqueando de varias formas, ¿verdad? Entonces acá tenemos el procedimiento, ¿sí? Tenemos el procedimiento de desarrollar. Menciona que con la función índice coincidir, lo que hemos estado trabajando recientemente, solamente con el código del vendedor logremos capturar toda la información, por lo menos desde la celda E39 hasta la J, solamente con digitar el código, ¿verdad? Y nos vamos a apoyar con la información que tenemos en la hoja de parametrización. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla avanzada para que me facilite la información. Me voy a insertar, le digo tabla y ya tengo este rango de acá. Aquí tengo como tabla 1, lo voy a dejar así por el momento, o le voy a poner tabla 1 V, que significa ventas, y le doy enter. Voy a eliminar el filtro porque me obstaculiza un poco lo que es la parte de la visualización. Aquí donde voy a colocar los valores de las ventas, me aseguro de que esté en formato contabilidad. Y los que son el resto, pues que esté en formato general. Vean, voy depurando esto para que se pueda tener los datos de una sola vez. Vean lo que va a pasar. Me voy a ir a la función índice. Como hemos creado una tabla avanzada, ¿verdad? Hemos creado una tabla avanzada, me va a facilitar la información. Le voy a colocar índice. Acá voy a ir a buscar el rango de la columna donde necesito que aparezca, o sea, donde necesito encontrar el dato que quiero capturar. Quiero capturar el nombre. Entonces selecciono este rango. Le voy a dar F4, pero pónganme atención a esto. Miren, le voy a dar F4. Por el momento he capturado de la E23 a la E32. Si en un momento dado nosotros tenemos que agregar más
vendedores, tendría que regresarme a la tabla donde estoy configurando y cambiar el rango de la E32 a la E33. Entonces, para que no esté haciendo ese cambio constante, especialmente porque la voy a bloquear en el tema de digitación y por momentos se vuelve bien tedioso, ¿verdad? Estarla desbloqueando, luego cambiar el rango, volverlo a bloquear, y si esos momentos se vuelven, si ese detalle se vuelve bien continuo, ustedes sabrán que los excesos siempre generan problemas, entonces se vuelve bien tedioso. Entonces, para que no ocurra eso, acá en el rango de 32 le coloco un rango de 1000. Entonces, tengo de la E23 a la E1000 para ir creciendo. Considero un dato, digamos, que no se vaya a volver tan próximo. Entonces, es decir, que no se vaya a llenar tan rápido. Tener 1000 vendedores, pues implicaría tener una mega empresa. Puede ocurrir, como no puede ocurrir, entonces le pongo un rango considerable de que no voy a estar haciendo tantos cambios. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es que cuando llegue aquí a los, cuando vaya agregando algo nuevo, no tenga que estar haciendo esa configuración o ese cambio porque ya le dejé un crecimiento hasta 1000. Bien, entonces luego, con esto, con adjunto o anexo o vinculo la función coincidir, le digo que tome el valor del criterio que necesito para poder hacer la búsqueda del dato que me urge. Si ustedes ven, como tengo una tabla avanzada, no ha tomado el valor de la celda, sino que ha tomado el valor de la columna. El arroba code me permite hacerlo solo una vez. Ya lo van a ver a qué me refiero. Entonces, lo que ha tomado aquí es, entre corchetes, el nombre de la columna. Por eso que hemos o he elegido nombres bastante cortos con, con los pivotes o con los valores clave, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a buscar este valor? Le pongo punto y coma. Lo vamos a ir a buscar en este rango que está acá. Le doy F4. Pero si aquí lo terminé con 1000, acá también lo debo de terminar con 1000 para que no me dé un error o no me dé una no data, o sea, un ND, para que tengan el mismo rango que estoy trabajando. Le doy 0 para que busque el dato exacto, cierro el paréntesis y ustedes han notado que ya tengo Elena Aguilera. Le doy a aceptar y, como tengo una tabla avanzada, bastó nada más codificar la primera celda para que se me logre reproducir en la siguiente. Entonces, por ejemplo, si agregamos, para que se me facilite aquí, voy a crear una tabla 2, como una tabla avanzada, ¿verdad? Le voy a poner tabla 2 y aquí donde diga tabla 2 le voy a poner par, punto. O sea, que significa parametrización. Entonces, noten, acá lo he trabajado hasta 1000, ¿sí? Si quiero agregar un nuevo vendedor, por ejemplo, que agregue un nuevo vendedor acá, solo me voy a la última fila, le doy tab, agrego el vendedor 11, ¿vieron? Ya me tomó el correlativo. Voy a tomar el nombre de una persona de acá. Por ejemplo, voy a tomar Marcela Aguilar. Ella va a estar destacada en la zona central. Y sus históricos de venta ha sido 23.540, 12.680. Vean, por aquí la tengo como bloqueada. Quiero ver. Quiero ver por acá si no la tengo bloqueada con datos. Acá la tengo bloqueada. Entonces, por ejemplo, le voy a poner 25.123, 122.00 y 115.23.52.
125, 23, 52. $12.523. Bien, entonces aquí he agregado un nuevo vendedor. Acá todavía no me aparece. Me voy a la última fila también. Luego le doy Tab. Le coloco el número de vendedor, B011. Vamos a ver qué número tiene, B011. Y ya tengo la nueva vendedora agregada a la hoja, ya que le he dejado un rango de 1000, porque si le hubiera dejado 32, o sea, le hubiera dejado hasta acá, al agregar esta nueva fila, no me la podría, o sea, tendría que venir a configurarla de 32 a 33. No sé si se ha logrado ver. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Me he logrado explicar? De mi parte, sí, la he entendido bien. Todo bien, perfecto. Me siento así como un interrogatorio, así como que me tuvieran agarrado y viendo las luces hacia arriba de tanto golpe que me pegan. Ok. Bueno, continuando, ¿verdad? Entonces, puedo arrastrar, me interesa capturar los datos hasta acá. Miren, me interesa capturar los datos hasta acá. Pero ¿por qué me está dando error? Porque el pivote se está corriendo a la columna code, a la columna nombre. Le pongo code. Vamos a ver cuál es la. Le voy a colocar este. Este detalle. Acá me está tirando el nombre porque estoy capturando la información que está en la columna E, ¿verdad? Quiero la columna F. Vamos a ver para que se pueda correr a la columna F. Le voy a quitar el absoluto y solo le voy a dejar. Acá ya me puede, ya puedo colocar occidente central, pero aquí estoy teniendo una dificultad. Ya la vamos a averiguar por qué. Bueno, voy a ponerle F4 y F4. Ahora sí, miren, ya me está dando el detalle. Luego aquí también vuelvo a corregir. Me tira el nombre porque me está buscando en la columna E, le voy a poner G. Y ya tengo estos valores. Acá GH. HI. Y si ustedes notan, le he ido cambiando aquí, miren, en vez de enero, porque está agarrando la columna próxima. Le voy colocando la columna code. Sí, le voy colocando la columna code. Voy a agarrar todo el corchete. Ahora sí, la columna code. Entonces aquí sería febrero es IJ, ¿verdad? Y J. Voy a configurar. Ya lo tengo aquí configurado. El total lo voy a determinar con un sumar. Esto de acá, ¿verdad?
y ya me ha hecho una sumatoria total. Vean, me ha puesto que en la tabla 1, que se llama tabla 1V, ¿verdad? Sume desde la meta trimestral, no me interesa que sume de ahí, sino que me interesa que sume desde enero 2023. Es decir, que el rango lo haga de aquí hasta acá. Y le doy enter. Entonces ahora sí, está sumando de enero 2023 a marzo 2023. No necesito arrastrarlo porque como tiene tabla avanzada, logra crecer. Entonces este sí lo voy a marcar en negrito porque es la que voy a hacer la comparativa junto a la trimestral. Lo que quiero llegar acá es facilitar los cálculos. Estas tablas, entre más grande es el nombre de la columna, se vuelve un poquito más complicada, por eso tratemos de hacer algo en su momento, si lo hacemos reproducimos en grandes cantidades, hagámoslo con columnas o nombres en los encabezados bastante cortos. Y acá voy a evaluar el resultado, lo voy a evaluar por medio de la función sí, que si alcanza la meta, colocarle el mensaje que aparece acá, felicidades, alcanzó la meta. Y si no alcanzó la meta, ponerle lamentablemente no alcanzó la meta. Entonces coloco aquí igual. Si este valor que está acá, quiero ver al 92, al 34. Permítame, voy a buscar algo. ANSCII mayor que 62. Entonces, si este valor es mayor que este valor, o sea, está cumpliendo la meta, le colocamos entre paréntesis, felicidades, alcanzó la meta, ¿verdad? O el mensaje que aparece allá. Y si no, le ponemos, lamentablemente, no alcanzó la meta. Cierro el paréntesis y le doy a aceptar. Y acá tengo una evaluación del factor, o sea, de la situación. Si lo alcanzó o no lo alcanzó, sucesivamente, y si lo alcanzó. Aquí también podría ponerle un formato condicional que, digamos, lo voy a personalizar. Permítame ver si me sale. Formato condicional y le voy a poner que si este valor de aquí, le voy a quitar los, le voy a quitar los absolutos, L40 es igual a felicidades, alcanzó la meta. Que me lo coloque en negrita. Que le coloque un relleno azuloso. Vamos a ver si lo permite. Y le dé aceptar. Y acá lo pueden ver, ¿verdad? Lo replico. Y ya tengo un formato condicional conforme. Bien, entonces, aquí me está perdiendo el formato. Y lo he recuperado de esta forma. Entonces ahora ya tengo el trabajo, digamos, un trabajo de una tabla que la tengo, vean, la tengo con formatos condicionales, la tengo con fórmulas,
Vamos a ver qué más formato le puedo poner. Si le puedo poner un indicador, iconos. Tendría que crear un valor numérico para esto. Entonces, necesito proteger todo esto porque lo único que yo necesito es que logre escribir aquí. Usualmente para cuando las zonas para escribir o tener escritura, muchas veces yo le coloco un color distinto y le pongo esta viñeta. Miren, le pongo esta viñeta y le digo únicamente zona para digitar. Y eso entendería que esa es la única zona que tenemos para digitar. Entonces, cuando ya quiero bloquear esta tabla, la escritura, le doy en validación de datos. Le digo longitud del texto igual a cero y le doy aceptar. Aquí he bloqueado toda la tabla. Ustedes notan, he bloqueado toda la tabla, pero quiero desbloquear esta de aquí. Selecciono, le doy validación de datos, le doy borrar todos y ahora sí, miren, puedo digitar solamente acá. Tres, y ahí me va cambiando y se me va haciendo como dinámica la información. Cuatro, uno nuevamente, ver dos para llevarlo en correlativo, tres, cinco, seis, siete. Y si alguien quiere escribir acá, lo tiene bloqueado. Y vamos generando como el primer bloqueo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si le doy suprimir, me borra la información. Es una de las vulnerabilidades de esta herramienta. ¿Se ha logrado ver esta parte? Sí, la puedo decir, por favor. Perdón, Susi. Que ya lo último ya no se lo vi de la bloquear la tabla. Bloquear la tabla, ahorita lo vemos. Para bloquear la tabla, seleccionamos todo, ¿verdad? Seleccionamos todo. Nos vamos a validación de datos. En validación de datos le digo longitud del texto igual a cero. Me va a bloquear toda la tabla contra escritura nada más. Y como he coloreado aquí de este color como mostaza o naranja, le he puesto una zona, le he puesto aquí como una viñeta o una instrucción que es la única zona para digitar. Entonces la tengo que liberar. La selecciono nuevamente, le doy validación de datos y le doy borrar todos. Y acá ya he logrado tener escritura sobre ella. Por ejemplo, 8, me llama Mauro Méndez, y eso me genera que obligar a los usuarios que escriban específicamente donde yo quiero que escriban. O sea, a veces me ocurría que me borraban las fórmulas y ya no utilizaban los formatos y les preguntaba, ¿y por qué no utilizas el formato? Es que se me perdieron las fórmulas. Ok, pero mira, fíjate que podrías mejor, aunque sea avisar, ¿verdad? Para venírtelo a corregir. Para evitar eso, pues comenzamos a bloquear las hojas. O en todo caso, esta naranja lo tirábamos en otra hoja aparte, un formulario, para que solo digitara la información y la tabla de esta madre llegaba a caer en una tabla bloqueada. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Esa es como la forma más. Me parto, sí. Bien, es la forma como más fácil de bloquear sin tantas contraseñas y cuestiones de protocolo, ¿verdad? Recuérdense que el extremo de los controles o la inflexibilidad en los procesos genera lo que es la burocracia, ¿verdad? Y la burocracia genera ineficiencia en los procesos. Bien, les voy a dar unos 5 minutos para que practiquen más que, porque si ustedes notan aquí hemos combinado
todo lo que hemos aprendido en lo que va del curso de intermedio y todo lo que tuvimos que haber aprendido en lo que va del curso de en lo que desarrollamos en Excel básico. Entonces, si por el momento no tienen como la rapidez como para ir desarrollando esta fórmula, pues por lo menos bloquéenla, la tabla completa, ¿verdad? Y desbloqueen esta, si gusta la colorean para que se pueda ver la evidencia de eso. Por acá, Susi, muy bien, Susi, perfecto. Voy a aprovechar porque me quedé aquí, por ejemplo, voy a poner un sí, vean. Si esta parte de aquí es igual a feliz. Ah, pero no estoy compartiendo, ¿verdad? Voy a aprovechar a hacer este formato de celda, miren. Digamos, si el valor de esta celda es igual a felicidades, alcanzó la meta. Si este es igual a esto, que me coloque 1, sino que coloque 0. Y ya me logra crear esto. Le voy a quitar el formato condicional porque lo arrastró. Y la idea es crear un conjunto de iconos. Entonces, nos vamos a administrar. Y le digo fórmula, fórmula. Entonces le voy a decir, si este valor de aquí es igual a 1, que coloque este símbolo verde. No, aquí sería, si este valor de aquí es igual a 1, mayor o igual a 1 y aquí sería menor o igual que 0, ¿verdad? Para ver si creamos el icono. Ok, sería de configurarlo mejor para poder ver esa parte. Bien, veamos ahora cómo puedo bloquear una hoja completa. ¿Cómo puedo, digamos, cómo puedo bloquear, digamos, como aquí está la hoja de parametrización, ¿verdad? Esta hoja me interesa no tenerla vulnerable para que no la vayan a borrar la información, porque la información que está aquí me arrojan acá. ¿Cómo bloqueo toda la hoja? Sencillamente le doy clic entre la celda o el rectángulo que se da entre la columna y la fila. Con esto me selecciona toda la hoja. Le doy datos, validación de datos, le doy igual a sí, y aquí ya la tenía bloqueada, ¿verdad? Le doy longitud de texto igual a cero, aceptar, y ahorita aquí me ha bloqueado toda la hoja. Miren, no solo la tabla, sino que me ha bloqueado toda la hoja. Y aquí ya puedo proteger una hoja donde va a venir a caer toda la información. O estoy creando toda la información que necesito para poder trabajar diferentes celdas, diferentes tablas, como por ejemplo esta que tengo aquí. ¿Se ha logrado ver esa parte? ¿Cómo bloquear una hoja completa? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿lo puedo volver a repetir?
Muy bien, con gusto. La voy a desbloquear, ¿verdad? Para que se pueda ver. Le voy a dar validación y borrar datos. Quiero bloquear toda la hoja, o sea, no me interesa la cantidad de filas y la cantidad de columnas, me interesa toda la hoja. Entonces, aquí, en este rectángulo cuadrado, como lo puedan ver, entre lo que es la columna y la fila, le doy clic y ahí me ha seleccionado toda la hoja. Entonces, una vez seleccionada toda la hoja, le doy validación de datos, elijo longitud del texto igual a cero. Y ya con esto he hecho un bloqueo a la digitación porque tiene una longitud de cero caracteres. Cero caracteres me indica que no puedo ni siquiera poner un número o una letra. Y me ha bloqueado toda la hoja. Miren, donde yo le dé, está bloqueada toda la hoja. ¿Lo lograste ver, Marcelo? Sí, ya estuvo. Gracias. Bien, perfecto. Ahora avancemos a uno un poquito más avanzado. Veamos. Bloquear hoja. Bueno, aquí hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Aquí, perdón, aquí la parametrización es la misma, ¿verdad? O sea, voy a bloquear la hoja con este. Longitud del texto igual a cero. Aquí era el ejercicio de bloquear toda la hoja, ¿verdad? No era bloquearla aquí, sino que acá. Pero lo repito nuevamente por cualquier cosa. Entonces, aquí en proteger hoja, la protección de las hojas o de los libros. También mañana les voy a enseñar, por ejemplo, fíjense que últimamente estoy trabajando mucho con contadores o con procesos donde me piden. Por ejemplo, están trabajando mucho el tema de lavado de dinero. Entonces, estamos creando unas matrices para evaluar el riesgo de la ley de lavado de dinero. Y en las capacitaciones que da el colega, regala las hojas de Excel para poder hacer como una auditoría de lavado de dinero. Entonces, me dice, mira, el regalar la hoja, me dice, no es problema, me dice. El problema es que miran la fórmula y después las otras proveedores de formación me las copian y solo miran la fórmula y ya pues hacen su fórmula y ya el trabajo que nosotros hemos creado, me dice, lo terminamos regalando. Entonces le digo, a ti como proveedor que me contratás, te voy a dejar una hoja de trabajo libre de fórmulas porque tú me estás comprando el derecho de autor. Pero para la que regalás a los participantes de tus capacitaciones, las vamos a bloquear de tal manera que no se vea la fórmula y que tenga una contraseña. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo bloquear para que no se vean las contraseñas, perdón, que no se vean las fórmulas, perdón, que no se vea esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esto cuando ustedes le dan clic acá, ustedes vienen y dicen, ah, mira, aquí lo que hizo fue esto, 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 esto. Entonces, tratemos de reproducirlo. Entonces, vamos a llegar al momento de bloquear de que acá aparezca en blanco, tenga o no tenga fórmula. Pero por el momento vamos a aprender a bloquear hojas, a proteger, mejor dicho, a proteger, ya que bloquear es no dejar hacer nada, ¿verdad? Sino que vamos a proteger en el aspecto de ciertas funciones. Acá les dejo las rutas que vamos a seguir para efectos de la forma que tenemos para proteger. Y escuche bien, en este ejercicio, ¿verdad? En este ejercicio, por cualquier cosa, la contraseña siempre va a ser Excel intermedio. Aquí se lo marco, miren. Cualquier contraseña que le vaya a poner para que no se le olvide es Excel intermedio, así, todo en minúscula. Todo seguido, sin espacios, y claro, ¿verdad? Solo garantizar de que escribamos bien la palabra Excel intermedio por cualquier bloqueo que hagamos. La forma de llegar al bloqueo pueden venir por acá en formato, aquí en el menú inicio, formato, aquí les pongo la dirección, les pongo como la ruta, ¿vean? Y acá aparece proteger hoja y bloquear celdas. También en su momento, cuando trabajamos formato de celdas, si ustedes se recuerdan, en la última
En la última pestaña aparece bloqueada y oculta. Eso va a ser un material para el día de mañana. Es como una tercera forma de proteger, ¿verdad? La combinación de lo que podemos hacer es para proteger. También lo podemos encontrar en el menú revisar. Y acá tienen la sección, miren, tienen la sección proteger, proteger hoja, proteger libro y permitir editar rasgos. Y acá un momento dado para compartir. ¿Me han logrado explicar por las rutas de proteger? Sí, ingeniero. Bien. Todo bien. Ok, entonces vean algo. Cuando yo le dé proteger acá, me va a pedir una contraseña y lo que le deje chequeado es lo que el usuario va a poder realizar con esta hoja. Por ejemplo, si yo le dejo clic aquí, le voy a permitir insertar filas. Si yo se los deselecciono, no va a poder ingresar fila. Y cuando yo le dé proteger, se van a dar cuenta que algunos menús de acá como que se ocultan. Entonces, lo que le vayamos dejando, lo que le vayamos dejando como seleccionado es lo que va a poder, por lo que va a poder realizar el usuario, ¿verdad? Acá les he dejado el comentario. Entonces voy a probar, recuérdense, la contraseña es Excel Intermedio. Voy a probar proteger hoja. Le voy a colocar aquí Excel Intermedio. Le voy a dar a aceptar. Me la va a volver a pedir Excel Intermedio. Le doy a aceptar. Y si ustedes logran ver aquí arriba en el menú, vean, no me habilita ningún menú, insertar, todos están como sombras o como bloqueados o como configurar si me permite, ¿verdad? Configurar si me permite. Aquí le puedo poner quiero ver, no, aquí no le puedo poner, esto es para imágenes, no puedo crear fórmulas, miren, no puedo capturar datos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si le doy clic derecho, vean cómo se encuentra deshabilitado. Viene por ahí, digamos, alguien como ustedes que ya tomó un curso, le van a decir, no, mira, andate a formato y dale desproteger hoja. Aquí le voy a eliminar la desprotección que tiene, ¿verdad? Le doy desproteger hoja, ok, pero te va a pedir una contraseña. Entonces, le voy a poner Excel Intermedio y ya me deja pasar y ya logré desbloquear, perdón, ¿verdad? Siempre y cuando tenga la contraseña, todos los otros menús para poder trabajar como normalmente lo estamos haciendo. Si yo le doy solo proteger, va a proteger, pero queda vulnerable. ¿Por qué? Porque solo le doy desproteger, como no me está pidiendo contraseña, ya logra liberar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le doy proteger hoja, no le voy a poner contraseña ahorita y le digo que sí permite insertar filas, me bloquea el resto, pero si yo quiero insertar una fila, vamos a ver acá, no sé si lo agregué. Insertar filas. Me tendría que habilitar el menú insertar filas. Aquí me permite eliminar. Si me está habilitando estos menús. Y acá solo me está permitiendo insertar hoja. Tendríamos que revisar por qué no está realizando esa parte de la función. Tal vez al agregarle la contraseña. Acá está, miren, como no le había colocado la contraseña,
Ahora sí me permite insertar filas. Vean, a veces por simple inspección, Ah, perdón, es que yo estaba seleccionando columna, ¿verdad? Tiene que ser fila. Fila es esto. Entonces, si me permite insertar una fila, si le doy clic derecho, aquí está, miren, insertar fila. O sea que no depende de la contraseña, sino que depende de la ubicación. Estaba seleccionando columnas, por eso, por lógica, no me va a dejar insertar filas. Ahora sí está, miren, aquí está. Lo pueden ver aquí o lo pueden ver acá. ¿Se ha logrado ver la forma de proteger una hoja? ¿Tienen alguna pregunta? Practiquen protegerla. Y quizás la evidencia vendría mandando una imagen donde se vea el menú bloqueado, ¿verdad? Así como se mira como que desaparece, solo se mira como la sombra. Practiquemos y me validan. Lo que vayan trabajando. Muy bien, Susi. Solo Susi está trabajando hoy, creo. Marce también. Perfecto. Y Evelyn. Muy bien. Pero también va a haber momentos en que necesitamos desproteger algunas celdas. Este proceso es un poquito, para desproteger las celdas, se vuelve un poquito como confuso. Sí, como confuso. A mí me costó volverlo a retroalimentar o volverlo a recordar. Yo no soy mucho de bloquear las hojas, por lo menos en Excel, porque tengo que andar anotando las contraseñas, ¿verdad? Entonces, Inge, dime. ¿y qué pasa si uno protege y si le olvida la contraseña? Es que yo hice una vez así y jamás pude recuperar la información porque se me olvidó la contraseña. Ahí lo que ocurre es como la ley del ex. Si se te olvida, jamás vas a poder recuperar el documento. O sea que si se te olvida es para olvidarse ya, para siempre, que has perdido ese documento. O sea que tengan bien claro la contraseña que le están poniendo, porque si se les olvida ya no lo va a perdurar. Especialmente la otra protección que vamos a ver, que es abrir el libro. Y cuando abras el libro, te pide una contraseña y te pide la contraseña para escritura, porque podemos poner abrir el libro con una contraseña. Una vez lo abra, puede ser solo de lectura. Y si querés que pueda digitar, pues le pedís otra contraseña, o sea, como una doble contraseña. Pero si las pierdes, ya no lo puedes recuperar. Así que tengan cuidado con el rango con la fecha, o sea, de caer en un extremo de ni muy fácil ni muy difícil la contraseña. Miren, acá, si ustedes han ido viendo, han sido observativos, me aparece un candadito que dice bloquear celda. Aquí sí les pediría su atención porque esto se vuelve bien confuso. Entonces, el bloquear celda me va a permitir bloquear la hoja, pero así como lo hice aquí, ¿verdad? Como lo hice acá, poder digitar información, por ejemplo, liberar los códigos de empleado para que me capture toda esta información. Entonces, vean el procedimiento, por eso se los dejo anotado acá para que lo puedan tener como referencia adicional cuando lo quieran practicar. Vamos a llevar a este candadito.
Le voy a dar seleccionar toda la hoja, como lo hicimos en la anterior, ¿verdad? El rectángulo, el cuadradito que queda entre la columna fila. Luego me voy a formato y le digo bloquear celda. Una vez bloqueada, van a ver ustedes acá que aparece como un candadito que ha, ¿cómo decirles? Como que lo ha encerrado. Bien, ahí ya tengo la instrucción para bloquear toda la hoja con ese seleccionar. Pero como yo quiero liberar, ¿verdad? Este rango de acá, digamos que como lo selecciono, y le digo con el candadito que lo desbloquee. ¿Sí? Aquí este rango me aparece sin bloquear. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Me van siguiendo? Porque una vez le dé proteger hoja, me tendría que funcionar. Pero hasta acá me ha logrado seguir. Muy bien. ¿El resto? ¿Qué que Entonces, podría volver a explicar, por favor? claro, con gusto. Voy a marcar acá y lo voy a desbloquear. Vean lo que ocurre. Ahorita yo tengo el candadito así, como que no tiene ningún cuadrito encima. Miren, no tiene como que no está envuelto en un cuadrado. Entonces, lo que necesito es bloquear, o sea, darle la instrucción de que bloquee toda la hoja sin bloquearla, sin protegerla. Vamos a usar esos términos. Voy a bloquear todas las celdas. Todas las celdas, todo el libro, toda la hoja, ¿verdad? Sin protegerlo. Entonces, cuando haya bloqueado todas las celdas, luego libero la celda que no quiero bloquear y después protejo. ¿Cómo es esto? Así, selecciono la hoja, me voy al candadito y ahí le estoy dando la instrucción de bloquear todas las celdas. ¿Cómo lo puedo ver? Aquí ustedes ya pueden ver que el candadito tiene como un cuadradito aquí Un en blanco. cuadrito. Entonces, ahora quiero liberar este rango, lo selecciono, le quito ese cuadradito y si tú notas, aquí aparece desbloqueado y aquí aparece bloqueado. Entonces, como que ya dejé como el margen, ¿va? Ya dejé como el rango que quiero tener bloqueado y que no tiene, quiero tener desbloqueado. Entonces le doy, Y dime. tener una pregunta. Cuando bloquea la celda, ¿no se puede escribir o qué pasa? Ahorita solo es la instrucción, Marcia, o sea, solo es la instrucción de que eso lo quiero proteger y esto no lo quiero proteger, pero sí puedes escribir. ¿Ve? Aquí está, mira. ¿Lograste ver? Pero lo tengo como una instrucción de bloquear cuando proteja. Cuando le dé clic aquí. Porque ahorita aquí lo tengo como marcado con el candadito, pero sí puedo escribir. Sí puedo digitar, mejor dicho. Pero aquí no, mira, acá no. No lo tengo con el candadito envuelto en el cuadrado. O sea, estoy como que dándole las instrucciones para que proteja. ¿Qué sería? Sí, las instrucciones para que proteja y qué no proteger. Cuando yo le dé proteger hoja, elijo lo que quiera liberarle, ¿verdad? No le voy a poner contraseña por el momento. Acá ya no me tendría que dejar escribir, ¿ve? Pero aquí sí me deja escribir. ¿Por qué? Porque no lo tengo marcado con el candadito. Y aquí sí lo tenía marcado con el candado. ¿Me logré explicar? Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Practiquen rapidito eso para que les quede desbloqueado solo esto de acá. Entonces aquí, como les repito, yo muchas veces lo que hago es colorearlo, aunque aquí, si ustedes notan, vean, si ustedes notan, me permite digitar, vean, 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 seamos un poquito más observativos, ¿verdad? Seamos observativos. Me permite digitar, pero si ustedes notan, no me permite agregar ninguna, miren. Incluso no puedo cambiar ni la fuente, pero sí puedo digitar. O sea, como que tendría que decirle que permita digitar o lo que sea, ¿verdad? Al darle formato de celdas, al darle proteger,
porque sí me permite digitar, pero no me permite agregar ninguna función adicional. O sea, prácticamente le estoy diciendo al usuario, limítese a escribir la información, a digitar la información acá. Y si le coloco aquí una validación de datos, solamente se va a limitar a elegir. Y cómo decirles, y prevenimos que esté digitando información que no corresponde. ¿Se ha visto? Bien. Practiquemos y me validan estos 3 minutitos que faltan para terminar de ver el libro Proteger el Libro. Bien. Ok. Veamos rápido lo último. Sí, lo último, veámoslo rápido, es proteger el libro. En proteger el libro me tengo que ir a guardar como. Acá les dejo la... Se lo voy a marcar en otro color para que lo puedan identificar. Acá les dejo la dirección, cómo poderlo hacer. Nuevamente, cuidado, ¿verdad? Que si cambian si la contraseña la pierden, pues nunca más van a poder recuperar el archivo. Miren, siempre hagan, por ejemplo, yo cuando trabajo sobre un archivo donde está resuelto el ejercicio, que me sirve para consultas, cuando se me olvida la sintaxis o se me olvida algo, trabajo una hoja. La que le mando, como yo le llamo hoja de trabajo, como dejar, cuando tengo varios grupos, ¿verdad? Entonces, es como la pizarra o la plantilla, o sea, en limpio, y la que le mando a ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando trabajen este tipo de archivos, guarden una copia original y protejan la que van a repartir. Y a ese le ponen la contraseña y si se les olvida, ya tienen la copia, tienen la original que la pueden estar reproduciendo. Entonces ya por último, nos vamos a guardar como, buscamos ya cuando estemos seguros de la ubicación, tenemos que llegar a esta ventanita que está aquí y acá logran ver la pestaña que dice herramientas. En mi caso se llama opciones generales. En algunas versiones de Excel cambia el nombre. Pero en todo caso es la opción 3 o prueba y error, ¿verdad? Aunque aquí, digamos, al hacer la lectura, por ejemplo, opciones web y todo eso no tiene nada que ver con lo que queremos ver, como proteger la hoja, ¿verdad? Le doy opciones generales y me sale este cuadrito. Mira, incluso me da la opción, miren lo que les estaba recomendando, crear unas... Siempre una copia de seguridad, o sea, me va a dejar una copia, sería de probar, entendería que me va a dejar una copia sin bloquear. Entonces, vean aquí lo que ocurre, no le voy a poner la contraseña porque no lo quiero bloquear, ¿verdad? Entonces le pongo acá, la contraseña de apertura me va a servir para que el archivo, cuando lo abran, pida una contraseña. Pero lo puede abrir y puede quedar protegido como hemos venido trabajando. Es decir, lo puede ver las fórmulas, incluso puede digitar y puede agregar o quitar filas, quitar datos, pero cuando ya le dé cerrar o le dé guardar como, ahí no le va a permitir. Sí, o sea, solo le he dejado el archivo como lectura. O sea, le voy a dejar que abra el archivo, que lo tenga como lectura, incluso lo va, como le repito, le va a dejar digitar. Quitar, agregar, poner, cambiar, pero al momento de guardar como no le va a permitir ni mucho menos guardar. Si yo le pongo una contraseña a la apertura y le doy la contraseña de la escritura, ahí sí le va a permitir ingresar. Con la contraseña de la escritura le va a permitir hacer cambios, digitar, agregar o quitar y guardar como, siempre y cuando tenga las dos contraseñas. Si no, solo, si solo le doy una contraseña, que sería la de apertura, solo va a ser para
poderlo ver el archivo, ¿verdad? Poderlo ver sin modificar. Esto sirve mucho cuando ustedes, voy a averiguar mañana, porque a mí me parece desactivada la opción para mañana, voy a averiguar, ¿verdad? La opción compartir libro, porque esto sirve mucho para que podamos ir, por ejemplo, si esta hoja que está aquí, ¿verdad? Que se llama proteger libro, lo va a llenar Fer, solo le doy la contraseña a Fer. Si este de aquí lo va a llenar Jenny, solo le doy la contraseña a Jenny. Si este de aquí lo va a llenar Marcela, se lo doy a Marcela. Entonces, con esto, tú logras que cada quien tenga su hoja de trabajo. Luego puedo crear una hoja o una tabla madre donde se va a ir a depositar toda la información y con eso evito el conflicto de varios usuarios en la misma hoja. ¿Me he explicado hasta acá? Les queda de tarea que agarren un archivo cualquiera y lo protejan tanto como escritura como libro, ¿verdad? Para ver si que para ver los alcances que pueden tener con esa parte. Muy bien, Fer. ¿Has logrado llegar a esa parte? ¿Cómo estamos los demás? ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde y primero Dios, nos vemos el día de mañana. Gracias, igualmente, feliz tarde. Gracias por hacerlo. Gracias, bendiciones.